¿Qué tal, amigos? Miren, pues ahorita voy a hacer un video de cómo limpiar el carburador, pero les quiero enseñar cómo está este carburador. Miren, está bien sucio, miren, está muy, con este sí se pasó de lanza el cliente. Vean cómo está, miren, ahí chéquenlo. Y no, pues yo creo que este sí ya lleva bastante tiempo, que no le da una limpiada. Y fíjense que aún así la moto todavía andaba jalando, pero pues ya se le apagaba, ya hacía, pues sí, no, ya hacía bastantes fallas. Entonces, pues miren cómo está, no sé cómo le hizo, o si le echó aceite encima o no sé, pero vean cómo está bien sucio. Entonces ahorita lo primero que vamos a hacer para limpiar esto, miren, yo tengo un Carboclean que aquí está, pero no lo voy a ocupar todavía porque si no me lo voy a gastar todo. Y entonces tengo un atomizador y aquí tengo gasolina, miren. Entonces ahorita lo que voy a hacer pues es empezarle a limpiar con el atomizador primero. Lo voy a empezar lo voy a empezar a limpiar así con el atomizador, y vean, vean. A irle quitando primero todo el aceite o grasa que tiene. Y no gastarme mi Carboclean, ¿no? Porque el Carboclean lo quiero ocupar pues para limpiar nada más las espreas. Esto todo lo que tiene aquí por afuera el carburador, pues es tierra, es lodo, es aceite, no sé, ¿no? Pero ponle pausa tanto. Miren, amigos, pues ahorita ya me aventé un ratito aquí, no mucho, ¿no? Pero miren cómo va quedando. Ya se ve un poquito mejor de a como estaba. Este pues se puede decir que fue limpiado por el limpiado externo, ¿no? O sea, toda la parte de afuera. Y ahorita pues con el Carboclean pues ya nos vamos, le vamos a, ahora sí vamos a rematar. Y pues ahorita todo esto lo hice pues nada más para quitarle todo el cochambre que tenía por aquí, por afuera, se puede decir, ¿no? Pero ahorita con el Carboclean, como trae más fuerza, pues vamos a terminar rematando, ¿no? Entonces, miren, pues quiero que vean cómo todavía está pues bastante, bastante sucio, la verdad, todavía por dentro, miren, a ver si se alcanza a ver, si se alcanza a ver ahí, ¿no? Miren, aquí digamos le paso mi dedo y vean cómo se quita la mugre que tiene ahí, ¿no? Entonces digo que pues ahorita pues ya le dimos lo más que se pudo con el atomizador. Miren, ya casi está bien. Miren. Les digo, así vayan haciendo, y si tienen una brochita pues lo van a dejar todavía mejor. Creo que ahí está ya bastante, bastante mejor que como empezó al principio del video. Y pues bueno, miren, ya después de que esté así, ya le hayan hecho esta limpieza externa. Yo lo hice ahorita así para no ensuciarme tanto las manos, ¿no? Porque sí estaba demasiado sucio. Entonces vamos a tomar un desarmador de cruz y vamos a empezar a destaparlo. Este tipo de carburador pues lo traen las motos Curaçao, lo trae la Itálica, la Vento, la Lifan, la Honda también trae este tipo de carburador, Honda 125 de trabajo trae todavía este tipo de carburador. Algunas YBR, bueno, la YB lo trae, la YBR, algunas salieron todavía con este carburador. Entonces vamos a abrir ahora sí lo que es el carburador. Y pues vean, aquí lo bueno, que la moto traía filtro de aire, porque miren, eso hizo que pues no se ensuciara tanto de adentro. Miren cómo está. Quité este pernito de aquí del flotador, miren, va aquí, solo se quita así, miren. Bueno, ahorita le di unos golpecitos para que saliera, miren, se quita solo así, miren, así sale. Este es un perno de ahí del flotador, y aquí trae miren. Aquí trae también trae ahí para que no se les vaya a caer. Va aquí, miren, va así. ¿Ya vieron? Ahorita yo quité todo pues para que ustedes vayan viendo cómo vamos a limpiar este carburador, que estaba bastante sucio. Pero ahorita que lo abrimos, vean cómo sí hace mucha mucha ayuda el filtro de aire, porque pues no se ve adentro, de aquí adentro no se ve tan tan mal, ¿no? Todo esto de aquí pues es porque el filtro de aire a lo mejor pues también ya estaba en mal estado un poco, pero pues todavía protegió un poco, ¿no? Entonces ahí se ve la importancia de un filtro de aire, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que con un desarmador plano vamos a empezar a quitar estas espreas, miren. Vamos a quitarlas así, es vuelta normal hacia la izquierda. Vamos a quitar esta, vamos a quitar la otra. Miren. Ahí está.
Vamos a desarmarlo, a tratar de desarmarlo todo. Si su moto es nueva, yo les recomiendo que no hagan esto. Esto es solo para motos que pues ya tengan bastante tiempo que no les hayan limpiado el carburador. Y si tu moto es nueva, pues nada más lo único que vamos a hacer es limpiarla con el CarboClean, pero sin quitar las espreas, ¿no? Las espreas igual no se cuentan por tiempo de... No se cuenta por vueltas, porque algunos dicen, ¿cuántas vueltas lleva esta esprea? ¿Cuántas lleva la de alta? ¿Cuántas lleva la de aire? Entonces esto pues no es por espreas, sino como te lo pida la moto, pues ahí ya se tiene que ver cómo vas a ir tú calibrando las espreas, ¿no? Entonces ahorita miren, ya tenemos desarmado un poco. Yo lo desarmo hasta esta parte. Yo ya no voy a quitar más. Bueno, voy a quitar esta otra esprea. Miren, yo les recomiendo que si su carburador es igual que este, pues hasta ahí lo desarmen. No lo desarmen, no lo quieran desarmar, no quieran quitar esto. Yo lo puedo quitar y ponerlo, ¿no? Pero para una limpieza no necesitamos quitar nada de esto, ¿no? Nada de lo del ahogador. O sea, es simplemente con que hagamos esto, quitemos todas estas esperas que están aquí, vamos a poder tener lugar de limpiar bien el carburador. Entonces, bueno, ahora sí que ya tenemos el carburador así, vamos a ocupar este CarboClean. Este CarboClean me costó 50 pesos mexicanos, o sea, $2, ¿no? Para los que estén en otro país, cuesta $2 aproximadamente aquí en México. Y pues trae este popote, miren, que este popote se pone aquí. Esto nos va a ayudar pues a que vamos a empezar a ir en aquí en el carburador. Tiene estos hoyitos, tiene aquí donde van las espreas, donde va el flotador, tiene varios orificios. Son todos los orificios que nosotros vamos a empezar a limpiar. Entonces, miren, vamos a empezar. Bueno, yo les recomiendo que empiecen. Vamos a empezar a quitarle todo esto. Miren, aquí como este es más fuerte, este líquido que trae, pues es más fuerte que la gasolina, ¿no? Entonces, vean ahí cómo está limpiando. Ya de una forma más interna. Miren, ahí no sé si se alcanzó a ver cómo estaba. Y vean cómo arranca la mugre. Miren. Traten de que no les caiga mucho en las manos, porque este producto sí arde mucho. Y también en los ojos, si pueden usar unos lentes, pues mejor, ¿no? Porque este sí, si les cae tantito en los ojos, esta madre arde un chingo. Vean cómo deja esto, miren, cómo limpia. Aquí, miren, voy a usar tantito el flotador, pues para limpiar este. Y vean ahí cómo se ve, cómo lo va dejando, ¿no? Entonces, ya que hayamos limpiado eso, vamos a empezar a meter este popotito en cada orificio. Miren, vean. Miren, ahí se ve cómo sale. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo en todos los orificios, miren. En todos los orificios que vean. Miren, ahorita salió este cuando le metí impulso, es con este. Este va aquí, es en la esprea de alta. Este va aquí, bueno, ahorita lo vamos a armar de todos modos, ¿no? Entonces van a ir dándole en todos los orificios que vean. Miren, en todos los orificios que vean, incluso donde entra la gasolina. Miren, así vamos a darle aquí en estos de aquí. Miren, el popote entra muy bien ahí en esos orificios, para eso lo trae. Miren, vean ahí, nada más con cuidado, porque les digo que este, como esa presión, así con los dedos, váyanle. Entonces esto va a ser de que si nuestro carburador tenía alguna basura, tenía algo ahí que estuviera obstruyendo el funcionamiento, pues con esto lo van a botar, ¿no? Porque pues si ejerce mucha fuerza. Y vean, pues ahí está, ¿no? Yo aquí en este punto, pues yo ya veo que mi carburador está ya limpio. Miren cómo quedó. Ahí se puede ver cómo está. Ahí está limpiecito. A como estaba, pues yo creo que ya quedó muy, muy, muy buen estado, ¿no?
Entonces, ya que hayamos limpiado, digamos, el carburador, lo vamos a dejar de un lado ya. Y ahora vamos a limpiar lo que son nuestras espreas de alta, de baja, de aire. Y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a limpiar esta primero. Igual, Irene, vamos a introducir el popote que trae, lo vamos a introducir aquí, miren, ya vean, ya vieron cómo entra exactito ahí. Entonces, cuando lo introduzcamos, vamos a apretar y vean cómo allá al principio se vio como que destapó. Yo creo que tenía algo ahí que la estaba obstruyendo, porque les digo que ya estaba en mal estado este carburador. Vamos a tomar la otra y vamos a hacer lo mismo. Vamos a acomodarlo bien. Bien, y ahí ya limpiamos la otra. Las vamos a ir poniendo aquí para que se limpien igual un poquito más. Y ahora sí vamos a tomar la otra, la de aire, que le vamos a dar a esta así, porque esta no trae ningún orificio, nada más es de aire, ¿no? Esa no trae. Vamos a limpiar la que regula. La vamos a poner ahí también. Y pues ya por último vamos a limpiar el flotador, ¿no? Ahí está. Y pues aquí las demás piezas las vamos a poner también aquí. Vamos a poner tantito carboclina aquí, ¿eh? Nada más para que se, pues para que se limpien un poco, ¿no? Y ahí igual vamos a limpiar nuestra tapita, ¿eh? Ahí está. Y pues bueno, amigos, ahora sí que pues eso sería ahorita pues ya todo lo que es la limpieza del carburador. Vean cómo quedó. Ahí se puede ver, Irene, ahí pueden ver ustedes al principio del video cómo estaba y cómo está quedando. Miren, ahí está, Irene. Quedó bastante bien, ¿no? Y ahorita pues bueno, lo que vamos a hacer ahora a continuación pues es vamos a terminar ahorita este video y vamos a grabar otro. Y ya vamos a hacer el armado del carburador. Ahí estén al pendiente. Gracias.